buenas tardes amigas en esta oportunidad vamos a hacer un gorrito para bebé de 0 a 6 meses Ven, qué bonito qué precioso este gorrito lo puedes usar a partir de el nacimiento así aquí se hace su nudito y conforme va creciendo lo vas poniendo así ¿Okay? en este gorrito, utilicé puntos altos en forma circular y en la parte de adelante conchitas con punto alto relieve, ok, amigas. Es muy bonito este proyecto. Me están pidiendo mucho para bebés. Entonces vamos a comenzar a hacer todo lo que sea para bebé. Más adelante enseñaremos este zapatito que hace su juego de 0 a 3 meses y este es de 0 a 6 meses. Y también otro zapatito que también le vamos a hacer este mismo gorro que también es de 0 a 3 meses. ¿Ok, amigas? No te despegues de mi canal. Suscríbete a mi canal para que puedas ver todos estos proyectos que vamos a realizar, ¿ok, amigas? Entonces, para yo hacer este gorrito, yo utilicé crochet número 4, tijeras. Y en este caso voy a hacer de este color, utilicé lana silvia, algodón, ¿ok? Usé de dos hebras. Y en este caso lo voy a hacer de este color. Ok, amigas. Esta es la lana que yo utilicé para bebé de dos hebras. Ok, amigas. Entonces vamos a empezar nuestro nuevo proyecto. Vamos a medir, para que tengas una idea de cuánto mide, 13 centímetros de alto. Y 12 de ancho, ok, amigas. Esa es la medida para 0 a 6 meses. Para Entonces, comenzar nuestro proyecto, vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 10 puntos altos. Ok, en este caso, yo voy a hacer una cadena, una cadena y es como si fuera mi punto mi anillo mágico. Entonces voy a hacer dos cadenas de subida, ¿okay? Tú haces tu anillo mágico como lo sepas hacer y haces dos cadenas de subida para luego hacer 10 puntos altos. Yo lo estoy haciendo de esta forma. Si quieres lo haces igual. uno 3 4 5 6 Siete, ocho, nueve, escondiendo el nodo de inicio, y por último, diez. Quiero que tengas en cuenta que las dos cadenas de subida son un referencial. Más no las vas a contar, ¿ok? Pero van a servir para nuestra subida. Siempre vamos a hacer dos cadenas de subida y siempre lo vamos a enganchar para terminar la primera hilera, lo vamos a enganchar en la segunda cadena. Uno, dos. Aquí voy a enganchar mi primera hilera para terminar un punto de desliz, ¿ok? Aquí tengo mis 10 puntos altos. Simplemente las dos cadenas nos va a ser de subida, nada más. No las contamos, ¿ok? Entonces, de nuevo hacemos dos cadenas y vamos a realizar un aumento en el primer punto. Un aumento. En el primer punto, un aumento. Y en el que sigue otro aumento. Así vamos a hacer 20 aumentos en total en toda esta hilera. ¿Ok? Un aumento en cada punto y vamos a obtener un total de 20 puntos. Y recuerda que las cadenas es referencial. Solamente para subir con dos cadenas siempre, más no se cuenta. Pero al terminar la hilera, vamos a terminar siempre en la segunda cadena. De las dos cadenas de subida que hacemos, vamos a terminar siempre con desliz en la segunda cadena. ¿Ok, amigas? Entonces... Así vamos a seguir toda esta vuelta con 20 aumentos. Perdón, 20 puntos, 10 aumentos. Así, y acá terminamos para hacer la tercera vuelta. Ahí está. Este es mi número 20. punto número 20 así. ¿Ven? Y vamos a hacer nuestro desliz, como les estoy diciendo, en la segunda cadena. Aquí siempre vamos a hacer nuestro desliz. Así va quedando. ¿Ven? Ahí está. Aquí me va a quedar el nudo de inicio. De ahí lo voy a perder. No se preocupen. Aquí, de ahí lo voy a cortar y lo voy a perder. Listo. La tercera hilera, vamos a hacer dos cadenas de subida. Y vamos a hacer en el primer punto aquí un aumento. Hacemos un aumento y en el siguiente punto un punto. Seguido de un aumento. Y así va a ser la secuencia. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. ¿Ok, amigas? Así vamos a hacer toda esta hilera. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Ahí está y así terminamos la hilera terminando la hilera 3 hemos hecho dos un aumento un punto ¿okay? se termina la hilera con un punto alto ok hacemos nuestro desliz en la segunda cadena y subimos con dos cadenas ¿okay? ahí están nuestras dos cadenas vamos a proceder a hacer un aumento en el primer punto, un aumento. Está mi primer aumento. Y vamos a realizar dos puntos altos. Un punto y dos puntos. ¿okay? Esto va a ser nuestra secuencia. Empezamos: un punto alto, perdón, un aumento y dos puntos altos. Un aumento, dos puntos altos. Este va a ser la secuencia. Empezamos con un aumento y dos puntos altos, uno y dos, un aumento y seguido de dos puntos altos. Así vamos a ir hasta terminar la hilera 4. 1, 2, 3, 4. La cuarta hilera terminamos en dos puntos altos. ¿okay? Aquí hice un aumento y dos puntos altos. Hacemos desliz en la segunda cadena. Hacemos desliz y subimos nuevamente con dos cadenas. Luego empezamos de nuevo con un aumento. Un aumento y vamos a realizar tres puntos altos. Uno, dos, tres puntos altos y repetimos la secuencia. Aumento, tres puntos altos. Uno, dos, tres, aumento y tres puntos altos. Así vamos a seguir toda esta hilera: aumento, tres puntos altos, aumento, tres puntos altos, aumento, tres puntos altos. Estamos en la hilera 5, toca aumento, no te olvides amigas suscribirte a mi canal La Arañita Tejedora y activa la campanita porque vamos a hacer muchos proyectos para que te llegue notificaciones cada vez que subo los videos, ok amigas? Y aquí hacemos aumento, 3 puntos altos, aumento, 3 puntos altos. Y aquí la hilera 5 terminé con 3 puntos altos. Ok. Aumento 3 puntos altos. Y hice mi desliza en la segunda cadena. Quiero que veas cómo te va quedando ya formando burrito pequeñito. Mire quién nos está visitando. El maestro Yoda. Va. ¿Te das cuenta? Van a venir muchos proyectos. Este es un llaverito del maestro Yoda. Por eso te digo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que podamos realizar muchos proyectos y uno de ellos va a ser el maestro Yoda. Listo. Sacamos la camarita. Ahora vamos a empezar a hacer conchitas que se llaman. Okay, vamos a subir siempre con dos cadenas y vamos a realizar en el primer punto un punto alto, luego de hacer el punto alto, vamos a hacer dejar dos puntos: uno, dos, y en el tercero vamos a hacer dos puntos altos, uno y dos puntos altos en un mismo punto, ¿ok? Una cadena y ahí mismo dos puntos altos. Uno y dos, dos puntos altos. En total hemos hecho cuatro puntos altos, ¿ok? Dos, una cadena y dos, en un mismo punto. ¿Ok? Esto se le llama abanico o conchita, como tú quieras llamarlo. Luego vamos a hacer... Dejar dos puntos, uno, dos, y en el que sigue vamos a hacer un punto alto. Y esta es la secuencia que vamos a seguir. Repetimos, dejo dos puntos, uno, dos, y vamos a hacer otro abanico. ¿De qué consta el abanico? Dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. Ahí en un mismo punto. dejas dos puntos, uno, dos, y en el que sigue vas a hacer un punto alto. ¿okay? Así vamos a trabajar toda esta hilera. Dejas dos puntos y hacemos otro abanico. Cadena y ahí mismo dos puntos altos. Abanico punto alto, abanico punto alto, abanico. Sigue punto alto, dejando uno dos dos puntos. En el tercero hacemos el punto alto. Okay, uno dos abanico dos puntos altos, cadena dos puntos altos y así vamos a hacer hasta llegar al otro lado ok bien amigas aquí estoy ya terminando la hilera 6 2 4 6 estamos haciendo los abanicos te das cuenta y aquí ya vamos a finalizar la hilera y he hecho un abanico He dejado dos puntos y he hecho mi punto alto. Aquí, te das cuenta, te falta un punto. A ver, voy a acercar la cámara. Te falta un punto, no lo vamos a trabajar, lo dejamos ahí. ¿Ok? Aquí están las dos cadenas de subida y el punto alto. Entonces, acá está nuestro punto alto, el último. Y lo que vamos a hacer es girar el tejido, hacer dos cadenas. Y ahí mismo hacer nuestro punto alto. Recuerden que las dos cadenas solamente nos están sirviendo para subir, más no las estamos contando ni utilizando nada. Entonces hago mis dos cadenas de subida y voy a hacer en el primer punto alto mi punto alto. ¿Ok? Ahí e hice mi primer punto alto. Ahora vamos a hacer un abanico. El abanico lo vamos a hacer donde hicimos la cadena. ¿Te das cuenta? Este es nuestro abanico. Y en medio donde hicimos nuestra cadena, ahí vamos a repetir nuestro abanico. ¿De qué consta nuestro abanico? De dos puntos altos, una cadena y ahí mismo dos puntos altos. ¿Ok? Dos puntos altos. Así. Este es nuestro primer abanico. En el que sigue, vamos a hacer punto alto, pero vamos a hacer para que salga, te voy a mostrar aquí nuestra parte de relieve. Si te das cuenta, son hileras de relieve. Ok, ten mucho cuidado aquí. Mira, ahí se nota más, son relieve. Este es nuestro punto alto, este es nuestros abanicos que estamos haciendo, punto alto, relieve por delante. Y nuestro abanico. El relieve. Entonces, así quiero que tengas en cuenta, como estamos en la parte del revés, vamos a hacer el punto alto por detrás. ¿Ok? Por detrás para que a la hora que pongamos en la parte del derecho salga relieve. ¿Ok, amigas? Entonces, por detrás. A ver, vamos a repetir. Vamos a agarrar en el punto alto una lazada. Atrás, vamos a meter el crochet así, agarrando el punto alto. Sacamos y vamos a hacer ahí un punto alto. Ok, así a la hora que tú pones el derecho, ahí se está armando tu relieve. Ok, entonces seguimos haciendo en el siguiente abanico. Vamos a hacer un mismo abanico en la cadena. Hacemos un abanico que consta de dos puntos altos. Una cadena y dos puntos altos. Ese es nuestro abanico. Repetimos la secuencia en el punto alto. Lazada, metemos el crochet por detrás, metemos así, ¿ves? Sacamos por ahí, agarramos el punto alto y hacemos punto alto. Ahí está. Repetimos abanico dentro de la cadena, hacemos dos puntos altos. Una cadena, una cadena y ahí mismo dos puntos altos. Así vamos a ir esta hilera haciendo punto alto relieve por detrás y abanico en cada abanico de la hilera anterior en la cadena. Ahí hacemos una cadena y hacemos dos puntos altos. Ok, amigas. Espero estés entendiendo. Cualquier consulta, no dudes. Abajo te dejo mis links para que me ubiques y puedas consultar cualquier duda que tengas. Ok, amigas. Seguimos entonces. Punto alto relieve por detrás. Paso el crochet por atrás e ingreso por adelante así. Y terminamos con el punto alto así. Punto alto. Bien, amigas, aquí ya estoy terminando la hilera de los abanicos, segunda hilera de los abanicos. Y aquí donde hicimos el punto alto, vamos a hacer o nuestro último punto alto. ¿Okay? De la hilera anterior hicimos un punto alto, vamos a hacer ahí un punto alto. Volteamos el tejido y hacemos dos cadenas de subida ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto alto primer punto alto y vamos a hacer nuestro primer abanico tomando la cadena en la cadena ¿okay? del abanico anterior hacemos nuestro primer abanico de esta hilera dos puntos altos una cadena y ahí mismo dos puntos Altos. ¿Ves? Luego. Ahora como ya estamos en la parte del derecho, esto va a ser nuestro derecho, vamos a hacer un punto alto por delante. ¿Ven? Vamos a agarrar el anterior, lo agarramos así por detrás, así. Pero esta hilera lo vamos a trabajar por delante, aquí, así. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Por detrás. Hacíamos el relieve. Ahora toda esta hilera la vamos a trabajar por delante. Por delante, así. Por delante. Detrás es pasar el crochet por detrás y agarrarlo así. Así no vamos a trabajar estilera. Estilera por delante, así. ¿Ven? Ahí. Agarramos punto alto. Hacemos punto alto. Ahí. Y ahí va a quedar. Mira cómo te queda relieve. Y vamos a hacer un abanico en la cadena del abanico anterior. Hacemos dos puntos altos, una cadena y seguido ahí mismo de dos puntos altos. Ahí está. ¿Ven? Ahí mismo, perdón, seguido de punto alto relieve por delante. Así, por delante. Repetimos, ahí está. ¿Ven? Hacemos abanico, cadena, y ahí mismo terminamos nuestro abanico, ven, y así vamos a ir toda esta hilera punto alto, tomando la hebra por delante, así. Seguimos de abanico. ¿Ok, amigas? Todas estas hileras restantes van a ser igual. Cuando estás tejiendo por revés, te fijas que el punto alto sea también por atrás. Y si estás tejiendo por delante, por el derecho, el punto alto tiene que ser por delante. ¿Ok, amigas? Solamente eso tienes que tener en cuenta. Y lo demás es lo mismo. ¿Ok? Puros abanicos. No te preocupes que vamos a estar haciendo las, todas las hileras para que te quede claro. No te olvides también suscribirte a mi canal, la arañita tejedora. Y activa la campanita para que te llegue próximos videos. Notificaciones de los videos que voy a subir. Abanico. Termino el abanico. Recuerda que este gorrito es para 0 a 6 meses. Si tú quisieras hacer un gorrito de más meses, solamente tienes que usar crochet el 6 o el 8. Y así se va a ir, se va a ver más grande el gorro para más meses. ¿Ok, amigas? Puedes trabajar lo mismo, pero cambias el crochet más grueso. Y usas la lana, obviamente, más gruesa de acuerdo al crochet que vas a usar, y así te puede salir de, de nueve meses o de un año, agrandando solamente el crochet. De ahí, los puntos van a ser los mismos. Ahí está. Y aquí en el último punto alto que hicimos del anterior punto alto, ahí vamos a hacer un punto alto. Recuerden que las cadenas no se suben, no se cuentan, perdón, son para subir. Subo con dos cadenas y no se cuenta. Ahí mismo vamos a hacer punto alto y ya estamos trabajando la parte por detrás. Estoy trabajando en revés, entonces voy a hacer mi primer abanico. Luego de hacer el primer abanico, vamos a hacer punto alto. Este es mi primer abanico. Voy a hacer mi punto alto. Se esto acá. Punto alto y vamos a agarrar el punto alto por detrás ahí ves este punto alto ese vamos a hacer crochet por atrás así ven paso ahí está está trabajado por detrás y se va a ver todo relieve hago de nuevo mi abanico que ya sabes que consta de dos puntos altos cadena y ahí mismo dos puntos altos. Ese es nuestro abanico. Ahí está y vamos a tomar punto alto por detrás, ¿ven? Punto alto por detrás lo tomas así. ¿Ves cómo pasar por delante el corchet, así por detrás? Lo tomo y ahí voy a hacer mi punto alto relieve. Bien. ¿Ves, amigas? Así vamos a trabajar, hasta el momento vamos, uno, dos, tres, cuarto hilera. La cuarta hilera. Vamos a trabajar tres hileras más, ¿ok, amigas? Acá estamos cuatro hileras, vamos a hacer tres hileras más. En total, siete hileras de abanico. Y regresamos. Bien, amigas, aquí yo terminé ya siete hileras de abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así nos tiene que quedar. ¿Ven? Aquí hacemos un desliz. Y cortamos para terminar. Desliz. Y ajustamos fuerte y terminamos esta hilera. El gorrito. Ahora vamos a hacer la parte del amarre. Ahí va quedando. Y vamos a empezar con un nudo de inicio para luego proceder a hacer cadenas. Vamos a acercar y vamos a empezar a hacer 42 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41 y 42. Luego de hacer nuestros 42 cadenas, vamos a abrir el gorro. Está así. Vamos a abrir el gorro así. La parte de aquí, vamos a trabajar de abajo del gorro. El gorro es así. Aquí es donde están nuestros abanicos. Esa parte no, sino la parte de abajo. Aquí donde hemos hecho nuestro nudo de final, vamos a comenzar a trabajar así. Para acá. Y luego para acá, ok, amigas. Aquí donde hemos hecho un nudo de inicio, de final, perdón. Vamos a plantar nuestro crochet para hacer medios puntos. Aquí ven, los abanicos están hacia abajo, estos no, sino la parte de abajo. Aquí voy a plantar y a la vez voy a esconder mi nudo. Final, y voy a hacer mi primer medio punto. Ahí está, ¿ven? Sigo, si, siguiente medio punto. Voy a hacer dos por cada medio punto, por punto alto que hicimos en los costados, voy a hacer dos. Y me paso al siguiente haciendo así, medios puntos, ¿ok? Así, ahí está. ¿Ven? Vamos a hacer un punto en cada. Ahí está, ven. Estoy haciendo medios puntos toda la parte de abajo del gorro. Un punto acá, un punto en el punto alto en el siguiente así aquí otro y aquí otro voy a hacer un punto medio punto okay. de aquí me voy a pasar a los tres puntos altos perdón a los medios medios puntos a los puntos altos que dejamos también los voy a coger voy a hacer medios puntos y en el punto alto aquí, otro medio punto. Ahí está. Sigo la secuencia. Un punto. Un punto acá. Aquí otro punto. Y así nos vamos por medios puntos. Para terminar nuestro gorrito. Y vamos a seguir haciendo toda la parte de abajo del gorro. Vamos a hacer medios puntos. Aquí. Otro acá. Y llegamos al otro extremo. Vamos a alejar, para que te des cuenta, toda la parte del gorro. Recuerden que abajo están los abanicos. Así es el gorro. Y estoy trabajando abajo. Recuerden que acá hicimos los 42 cadenas. Estoy haciendo medios puntos en la parte de abajo. Medios puntos. Y ya estoy finalizando al otro extremo. Aquí. Y mi último punto aquí. Ahí está. ¿Ven? Medios puntos. Ahora voy a hacer aquí.

Pero el desliz los vamos a, normalmente el desliz se hacen por acá, ¿no? Las cadenas se trabajan así. Pero aquí no vamos a trabajarlas así, sino vamos a girar las cadenas y vamos a tomar este de aquí, ¿ven? Te das cuenta, por cada cadena en la parte de atrás hay estos piquitos, piquito, piquito, piquito. Por ahí vamos a hacer desliz, ¿ok? Este es mi primer piquito. Insertar va a ser un poco tedioso, pero el resultado va a ser mejor. Aquí agarré solo una, vamos a tratar de agarrar las dos. Ahí está. Desliz, ahí está. El otro piquito, ahí está. Vamos para que se vea aquí. Este es otro piquito, uno, dos piquitos, ¿ves? Ahí vas a meter el crochet y vas a hacer tu desliz. El siguiente piquito. Ahí está. Así vamos a trabajar hasta terminar las cadenas. 42 desliz. ¿Qué hay, amigas? 42 desliz, agarrando los piquitos que te digo. Es muy fácil de ver. Mira, aquí. Normalmente cuando tú tejes las cadenas son así. Ya tú vas a girar un poquito y ahí vas a ver piquitos, mira. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Ahí vas a meter el crochet este por ejemplo desliz siguiente es este desliz ok así hasta llegar hasta terminar estas 42 cadenas ok amigas bien amigas aquí ya terminé el desliz en la última cadena Ahora vamos a proceder a hacer donde hemos hecho la hilera de medios puntos. Estamos trabajando la parte de abajo de nuestro gorrito. Vamos a hacer medios puntos, ok. Así vamos a hacer otra hilera más de medios puntos hasta llegar al otro extremo donde hemos hecho las 42 cadenas que hicimos en el, en el primer extremo. Vamos a llegar hasta ahí haciendo medios puntos, ¿ok? Amigas, vamos a alejar para que veas lo que estoy haciendo. Hicimos aquí, te dije que hiciera las 42 cadenas y que regresaras con desliz tomando los piquitos. Ya hicimos los desliz hasta acá. Ahora en la parte del gorro hemos hecho medios puntos, ¿ok? Vamos a seguir haciendo medios puntos hasta llegar al otro extremo y comenzar a hacer desliz en los piquitos. ¿Ok, amigas? Así vamos a trabajar haciendo medios puntos hasta llegar al otro extremo, como te dije, para comenzar a hacer nuestro desliz en el otro lado en las cadenas. ¿Ok? Vamos a hacer medios puntos. Total, estamos haciendo aquí dos hileras de medios puntos en la parte de así, y estamos llegando ya al otro extremo de las cadenas para proceder a hacer nuestros delis tomando los piquitos. Ok, ahí están medios puntos. Después cortaremos las hebras de inicio que nos está quedando. Ahí está. Medios puntos. Y aquí ya llegamos al otro extremo. Hago mi último medio punto. Y vamos a ubicar los picos de la cadena para comenzar a hacer nuestros desliz. Este es el primer pico. Hago mi desliz. Y así vamos a hacer hasta obtener nuestros 42 desliz de las 42 cadenas que hicimos al inicio. Ok, amigas. Terminamos estas 42 desliz en nuestra cadena y cortamos hilo ya para proceder ya a terminar nuestro gorrito. Ahí está. 42 desliz. Aquí terminamos la última cadena en hacer desliz. Cortamos largo hilo. Y hacemos el último delis, metemos ambos y jalamos fuerte, fuerte, fuerte. Luego escondemos ya lo que son los hilos que nos sobra y así vamos a terminar. Hemos hecho aquí dos hileras de medios puntos y así es como va a quedar nuestro gorrito de bebé. Ambos gorritos. ¿Ven amigas? están Iguales, mismo tamaño. Y así está nuestro gorrito. Ok, amigas. Espero te haya gustado este hermoso proyecto de nuestros gorritos. El próximo proyecto va a ser estos zapatitos para que haga juego con tu gorrito de 0 a 3 meses. Y con el amarillo vamos a hacer este juego de zapatitos. Ok, amigas. Espero te guste. Estés atenta en el próximo. Proyecto, te va a encantar para que tengas ahí tu conjuntito, ok, amigas. No te olvides, amigas, suscribirte a mi canal, arañita tejedora, y activar la campanita para que te llegue notificaciones de los próximos videos, ok, amigas. Cuídate mucho, Dios me las bendiga, bye bye.